Carnalillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sao Zeta y les doy la bienvenida a una review más de un mod para la versión 0.8.1 de Minecraft Pocket Edition. En esta ocasión es un mod que yo creo que les va a interesar a muchos carnales, lejos de en sí el mod lo que es, porque obviamente ya vieron que son cuevas. Este mod agrega cuevas a tu mapa de 0.8.1. Es interesante porque aquí te vas a dar cuenta cómo es que tu dispositivo va a jalar teniendo cuevas. Obviamente al momento de tener más cuevas se generan más, se gastan más recursos porque aparecen más cosas, obviamente. Entonces, bueno, es una buena prueba para que veas cómo te va a jalar la 0.9.0. Entonces, pues bueno, vámonos rápido a cómo es la instalación de este mod. Este mod no se instala con descargas de .js, sino que es diferente. Quizás algunos ya sepan, pero bueno, aquí lo que tienen que hacer es copiar el link que les voy a dejar aquí abajo donde dice el link del mod. Simplemente lo tienen que copiar ya estando en su mundo. Ojo, esto háganlo estando en su mundo para, pues por cualquier cosa, ¿no? Mejor ya estando en su mundo, simplemente le dan a la llave del Block Launcher, se van a la parte de administrar mod p scripts y le van a dar en dirección web, ¿ok? Ya hemos hecho creo que esto una que otra vez anteriormente. Lo único que tenemos que hacer es copiar ahí el link de que les digo, que está ahí abajo en la descripción. Le damos a aceptar y se nos va a poner el mod, ¿no? Ya activado. Si está desactivado, pues simplemente lo activan. Entonces, bueno, como pueden ver en esta imagen, las cuevas se van a empezar a generar, ¿ok? Si se van a ustedes así como a un hoyo así, como yo me metí en tercera persona, van a ver cómo se empiezan a generar las cuevas. No dejen que se generen muchas. Entre más cuevas tengan, más lento les va a ir el Minecraft o más recursos va a necesitar. Entonces, bueno, ya dependerá de su dispositivo cómo vaya jalando. Entonces, de todos modos, de cualquier forma, cuando terminen o cuando ustedes sientan que ya es las cuevas que necesitan o que ya no quieren más, solamente denle en desactivar el mod, ¿ok? Creo que si lo borran tampoco hay ningún problema, ya las cuevas se quedan ahí. O sea, ya, aunque tú no tengas el mod, cierras tu mapa y todo, lo vuelves a abrir y ya están las cuevas ahí. Lo chido de esto, carnales, es que, bueno, como pueden ver, se agregan cofres. Está chido esto, ¿eh? Se agregan cofres. Esto está, lamentablemente creo que todavía no tiene nada. Obviamente se tiene que ir actualizando este mod. Pero bueno, o sea, hay cofres. Obviamente aparecen mobs, como pueden ver. O sea, hay lava también en las cuevas. Se ve muy chingón. La verdad, muy, muy, muy buen mod. Todos los respetos y todos los créditos también al creador que está aquí abajo. Su link de su forum por si quieren ir a ver más mods de él o qué onda. Les digo, agrega las cuevas y también agrega cuevas externas. ¿Qué más quieren, carnales? Les digo, ahora sí que va a ser un buen, como un pre hacia la 0.9.0. Y créanme que les va a decir, les va, así como ustedes lo vean, que se les laguee o que vean un poquito más lento que lo normal, así es como posiblemente les vaya la 0.9.0. ya dependerá de sus dispositivos. A mí me dio un poco de lentitud, realmente no fue mucha, pero sí fue un poco. Entonces, bueno, tampoco yo no desactivé el mod a tiempo, como que yo lo dejé allá lo pendejo y vi que cada vez se iba alentando más y más, pero ya cuando me di cuenta ya había demasiadas cuevas. Entonces les digo, yo creo que es más que nada por eso. Entonces, pues bueno, ahora sí que, carnales, ojalá que les funcione chido, que no les vaya a dar tanto lag, porque les digo, lamentablemente esto es así como que un pre a lo que va a ser la 0.9.0. Ya saben, estoy usando el launcher 1.6.10, la versión oficial. Ahora sí, la chida, o sea, el Launcher Pro, pues, de todos modos, más ratito yo creo que voy a subir el link de descarga, un video. Y de cualquier forma también funciona con la 1.6.11, la que es la beta, y la 1.6.10 beta. Ahora sí que simplemente es por si quieres la versión estable, ¿no? Entonces, pues nada, lo buscas ahí en el canal más ratito y pues nada. Nos estamos viendo en el próximo video. Ya sabes, si te gustó este video, te encargo tu like, todos los links de descarga aquí abajo en la descripción. Si tienes alguna duda o es más, comenta cómo es que te fue con este mod, si te dio lag o no. Pues ojalá, esperemos que no, carnales. Nos estamos viendo en el próximo video. Muy buena vibra. Suscríbete si eres nuevo. Bye.